Bueno, a ver, ¿cómo ha sido el proceso de expulsión de Marisol Espinosa de APP? Bueno, comienzo a decirte que no es una decisión fácil de asimilar para nosotros como compañeros de bancada y amigos de Marisol Espinosa. Seguramente no ha sido una decisión tampoco fácil para el presidente, quien ha tenido siempre una consideración especial, pero en política y sobre todo y en circunstancias de crisis hay que asumir cada uno la responsabilidad de sus decisiones. Y esta decisión que acaba de tomar el presidente del partido, César Acuña Peralta, tiene su origen en dos hechos fundamentales. Los dos coinciden con ir en sentido contrario al pronunciamiento del partido. El primer hecho, Sí. la votación que Marisol Espinosa, en representación de la bancada de APP, hiciera en la Comisión de Constitución, yendo a favor del archivamiento del proyecto de ley de adelanto de elecciones, cuando el partido y la bancada ya habían acordado apoyar el adelanto de elecciones, y el segundo, Sí. que ha sido el detonante ayer anunciando la acción de Eso amparo contra el presidente. lo tenemos claro, pero yo le preguntaba, ¿cómo ha sido este proceso? En un partido político hay un comité de disciplina. Se somete una persona, un integrante a un comité de disciplina. Esta persona tiene derecho a defenderse, presentar sus argumentos de defensa y, bueno, luego se decide si es que se le suspende, se le declara inocente, en fin, o se le expulsa. ¿Eso ha pasado aquí en APP? Mira, comienzo ¿O ha sido aclarando, una decisión únicamente del señor Acuña? comienzo aclarándote lo que cómo me presentaste al inicio de la invitación. Yo no soy dirigente, no soy miembro del Comité Nacional, soy un simple militante Ok, pero exparlamentario. Lo que yo conozco y lo que yo sé, la información que manejo es que ya se estaba implementando el proceso, que había obviamente ya un reclamo generalizado de las bases que exigían una medida disciplinaria no, para está quienes han bien. votado. Si hay una medida Pero también, disciplinaria, se somete, repito, a una persona, así a un es. comité, y esa persona tiene derecho a defenderse. Así es. Entiendo que ese ¿Eso ha proceso, pasado? Eso no ha pasado. entiendo que ese proceso debe estar dándose, Pero que lo que no pero entiendo es que además, primero le expulsan no, es y que luego se le somete a no, disciplina. yo no te estoy diciendo de que no existe el proceso. Pero también tengo entendido como militante de que hay una prerrogativa del presidente que en situaciones como esta, donde el partido da un pronunciamiento y un militante desobedece y va en sentido contrario, es una prerrogativa del presidente poder hacer expulsión. Lo hacen en otros partidos No, en incluso. otros partidos hay Pero comité de disciplina. sí, O sea, claro. sí, se lo digo con toda En franqueza, todo señor Vázquez, caso, da la impresión de en que todo caso, el mira, único que decide aquí es el señor no, Acuña. se ha dado en otros partidos también, pero en ¿En todo qué caso partido se ha dado? es una explicación que tendría que darle el Comité Nacional del partido. Yo soy Pero un es. militante más, Yo no no tengo conozco aquí a fondo. sin Sí, ánimo de defender no, a entiendo tu Marisol preocupación, Espinosa, es natural. pero sí me llama la atención que ocurre esto, ¿no? Que, o sea, es como si a una persona se le declara culpable de X delito y después se le hace un juicio. Claro, este es un hecho político, ¿no es cierto? Y las personas tienen que asumir sus decisiones políticas. Yo seguramente, si tuviera más información, te daría detalles de cómo ha sido el procedimiento interno. En estos momentos incluso tenemos poca comunicación con el Comité Nacional. Entenderás que estamos saliendo de una crisis que nos ha tenido a todos enfrascados en el trabajo. Además, le pregunto porque el gobernador regional de La Libertad es el señor Manuel Yempeng, ¿no? Sí, claro. Ya, y él dijo ayer de que Marisol Espinosa, entre otros, serían sometidos a disciplina. O sea, acá hay una contradicción, porque, le repito, parece que en el partido solamente Mira, toma la decisión. no, hay un comité nacional y un comité de disciplina, claro que lo hay. Lo que pasa es que muchos de nosotros, como militantes, no tenemos acceso a toda la información que hace el comité de disciplina o el comité nacional del partido. Por eso Probablemente el le hago señor Yempeng, referencia al señor Jinping. probablemente también él no es parte del comité nacional. Probablemente esté como yo, como militante, también carente de alguna información específica. Lo que sí te puedo decir es que los argumentos son contundentes y razonables. Bueno, Hay un partido que se eso. pronuncia en una línea, en un hecho absolutamente sensible y trascendental para el país y para Ya. el partido, y hay un militante que ha ido en sentido contrario. Ok. Entonces, ¿por qué no se expulsa al señor Richard Acuña? ¿Por qué no se toma la misma decisión? Bueno, ¿quiénes votaron, por ejemplo, por la incapacidad de Martín Vizcarra? Acá lo tengo. Richard Acuña, está también, bueno, Marisol Espinosa, Luis Iberico, está usted, el Claro. señor Vázquez, está el señor Castro,
Miguel Castro. O sea, todos ellos han votado en el mismo sentido de Marisol Espinosa. Entonces, lo justo sería que también salga el señor Acuña y diga, ¿sabe qué? Todos expulsados. Es probable. ¿O es porque es el hijo de César Acuña? No, es probable que los militantes, incluso los que hemos reconocido que fue un error votar a favor del TC y votar a favor de la suspensión del presidente el 30, podamos ser sometidos a una medida disciplinaria. Pero ustedes van ser sometidos a disciplina, en el caso de Espinosa, es totalmente aquí, distinto. Aquí tenemos que separar dos cosas que son, creo que totalmente distintas. Uno, los que fueron en contra de una decisión pública del partido. Y otro, los que tomamos la decisión el día 30 en hechos que no esperábamos que sucedan y que no dio tiempo para consultar con el partido, mucho más que nuestro presidente estaba fuera del país, y que obviamente tienen que ser seguramente procesados e investigados. Pero en los hechos donde el partido ya tenía un pronunciamiento público, como es el adelanto de elecciones y la decisión de apoyar al presidente Vizcarra. Pero acá está, pues, justamente, por ya, eso le pregunto. No, pero el 30 de septiembre, lo que tú estás mencionando, la votación que hiciéramos, fue una votación que la decidió la bancada, como bancada, unilateralmente, porque no hubo tiempo de consensuar o de coordinar con el partido. Porque el 30 se dio la votación. ¿No habían consensuado sobre un tema tan importante? No, es que no se pensaba que, mira, lo que teníamos claro. Si ya se había anunciado que era la cuestión de confianza. Sobre el TC, la bancada tomó una decisión unilateral, pero el partido nunca se pronunció. Sobre el tema de la votación de la suspensión de Vizcarra, se decidió del momento. No fue una respuesta política, quizás. Creo, pero por ese motivo el señor Acuña está expulsando del partido a Marisol Espinosa. No es por ese motivo. Por eso te aclaro. No lo expulsan por haber votado por el TC, no lo expulsan por haber votado el 30 como votó, como la mayoría. Lo expulsan porque en la Comisión de Constitución, habiendo un acuerdo y un pronunciamiento público del partido, ella votó en sentido contrario, y porque ayer anuncia una medida judicial, una acción de amparo contra Vizcarra, cuando el presidente públicamente ya había pedido, primero, que paremos la confrontación y que apoyemos la transición legislativa mientras el TC se pronuncie. Entonces, son hechos distintos. Seguramente el otro hecho que a ti te preocupa, y justificadamente, tendrá su proceso. Me llama la atención, la verdad que se...